Saludos, Dios les bendiga, les habla Cristian Vadillo. Acabo de ver la sexta edición de Noches de Guerra en la finca del evangelista Eddie Rivera Candelita. Una noche donde fueron muchas personas al evento, donde como siempre hubo mucho emocionalismo, mucho descontrol, mucho frenesí, mucho engaño. Noches de guerra. ¿Realmente son noches de guerra lo que vemos ahí? ¿O noches de engaño? Eddie Rivera Candelita, al final, en la parte final de su evento, dijo que iban a hacer 7 gritos o algo así, simulando la historia de Josué y Jericó y las murallas de Jericó. Hicieron diferentes gritos por diferentes causas. Y en el último grito le pidió a la gente que gritara, porque cuando ellos gritaran iban a recibir el toque del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo iba a caer, iba a descender sobre ellos en el momento en que ellos gritaran. Y la gente pues lo hizo. Comenzaron a gritar. Candelita se descontroló con el micrófono. Comenzó a correr de lado a lado. Hubieron supuestas liberaciones, gente descontrolada. En una ocasión Candelita comenzó a decir que veía la nube de Jehová viniendo sobre la montaña. La gente comenzó a mirar y comenzaron a sacudirse, y que ellos llaman danzar. En fin, fue una locura tremenda. Vimos los músicos con la música ahí sutilmente manejando el ambiente, el emocionalismo, el frenetismo. Un espectáculo. Noches de engaño. La gente defiende a este supuesto evangelista llamado Eddie Rivera Candelita. Lo defienden porque desconocen las escrituras. Ignoran las escrituras, como dijo el Señor Jesucristo. Erráis cuando ignoráis las escrituras. Y lamentablemente así está el pueblo. Un pueblo que perece por falta de conocimiento. Hay mucho analfabetismo bíblico que lleva a las personas a seguir a falsos maestros como Eddie Rivera Candelita. Los lleva a creer en herejías y conceptos ajenos a la Biblia, como eso de noches de guerra, de gritar 7 veces para que caigan las murallas de Jericó. Todas esas cosas son totalmente ajenas al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y deben ser denunciadas. Por eso es que estamos aquí, obedeciendo el mandato de Dios en 1 de Juan capítulo 4 versículo 1. Como dice también el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5 versículo 11. Reprendemos todas las obras infructuosas de las tinieblas, de las cuales no podemos ser copartícipes. Y contendemos ardientemente por la fe una vez dada a los santos, como dice Judas capítulo 1 versículo 3. No podemos caer en el engaño de los falsos profetas y de los falsos maestros. Si conocemos la verdad, debemos proclamar la verdad. Tenemos que abrazar la verdad de Cristo, del Evangelio. Proclamarla hasta en las azoteas. Tenemos que decir la verdad. Contender por la verdad. Luchar por la verdad. Anunciar la verdad para que otras personas conozcan la verdad. Porque la verdad es Cristo, no Candelita. La verdad es el Evangelio, no las noches de guerra. La verdad está en la Escritura, en la Palabra de Dios. No en los espectáculos de Eddie Rivera Candelita. Así que lo que ellos llaman noches de guerra, noches de unción y de poder, en realidad es noches de engaños y de mentiras. Oramos
para que Dios abra el entendimiento de ese pueblo y conozcan la verdad del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga.